No me aquí está tu gente, la que no te va a fallar, ahora que has caído, yo te levantaré, volveremos a segunda. ¿Qué tal? Saludos desde los estudios de la plaza del Cardenal Toledo. El Córdoba ha ganado, así que tenemos que estar muy contentos. Eso para empezar. En análisis hay que ser objetivos y lo primero, decir que el Córdoba ha ganado y ha ganado bien en Antequera. Luego hay que buscarle matices a, a esta victoria 2-3. Eh, creo que el titular del partido es sufrimiento innecesario porque el Córdoba había encarrilado el encuentro en la segunda mitad después de una primera parte. Muy buena, yo diría casi, eh, casi inmaculada, porque ha controlado muy bien al rival, que es un equipo que tiene muy buen juego entre líneas, eh, ha sido capaz de, hecho, de someter a Chema Núñez, a País, en fin, que, que ha controlado bien el juego, eh, basado sobre todo en un Alex Salah que ha estado imperial, de hecho, él fue el que puso el balón que supuso el 1-0, con ese remate de cabeza de Antonio Casas, que ya tuvo uno eh, a centro de Carracedo al comienzo del encuentro. Ha estado muy bien en ese primer tiempo Cookie, el propio Casas, Carracedo, Albarrán. En defensa Carlos García y Mati Barboza se han entendido bastante bien. En fin, de la primera parte se pueden poner pocos peros al, al partido del Córdoba. En la segunda ha empezado despistado el Córdoba y debido a esos despistes el antequera empató con ese gol de Luis Mirredondo después de una desaplicación defensiva y luego pues tuvo incluso eh, ocasiones para haber marcado un segundo tanto que hubiera puesto el encuentro muy complicado. Afortunadamente, el segundo mazazo del Córdoba llegó pronto y ese gol de Diarra con ese chutazo desde fuera del área tras un robo de balón en campo delante que era, pues dio tranquilidad y más después de que Casas, tras un magnífico pase de Kuki Zalazar desde la izquierda, pusiera el 1-3 que parecía la sentencia. La sentencia llegó después de unos cambios que hizo Ania, que mejoró claramente el juego del equipo, introduciendo a tres hombres por, por dentro. Estuvieron Diarra, Isma Ruiz y Sala sobre el trono de juego a la vez, y eso dotó de una fluidez tremenda al equipo, y de paso, de mucho empaque para contener al rival. No sé exactamente por qué, supongo que porque tendría que estaban cansados los, los jugadores, o, o bien porque quería ver otra cosa Iván Ania volvió a sacudir el, el equipo con otros cambios, en este caso la introducción al treno de juego de Quique Márquez y de Leiva, también de Iván Rodríguez, y volvió a deshacer lo que había hecho antes, y el equipo pues se descompuso, pero se descompuso, se descompuso muchísimo, eh, un error de Quique Márquez en la salida de balón, propició una falta que después, tras la parada de Carlos Marín, acabó en el 2-3, y a partir de ahí, el Córdoba empezó a hacer muchas cosas mal. Eh, no tenía claridad de ideas a la hora de salir desde atrás, eh, incurría en precipitaciones, luego eh, un poco errático Álvaro Leiva, Quique eh, Márquez tampoco ha encontrado su mejor versión, eh, estuvo mal, el Córdoba en los últimos minutos estuvo bastante mal. Eh, de hecho, el antequera apretó. Aunque ahí sí aparecieron una vez más Carlos García y Mati Barboza, se recompusieron en defensa, el Córdoba tiró de oficio y al final los puntos se quedaron, que es lo importante en el zurrón del Córdoba, y hay que intentar hacer ese borrón y cuenta nueva con ese tramo final de segunda parte y quedarnos con lo que de bueno tuvo el partido, que fueron muchas cosas, ¿no? Así que bueno, el Córdoba es tercero, sigue siendo tercero después de 26 partidos, lleva, ojo, eh, una derrota desde la séptima jornada. Y ahora está a cuatro puntos del segundo clasificado, que debe ser el siguiente objetivo del Córdoba. No volverse loco, ahora ya son 13 puntos de renta con el sexto y eso tiene que permitir trabajar con mucha tranquilidad a Iván Añez y a sus jugadores. Bueno, pues hay que celebrar eh, la victoria del Córdoba de Antequera. Enhorabuena a todos los que habéis podido ir, enhorabuena a todos los que la habéis seguido por Cope, muchas gracias por supuesto y hasta el próximo. Mañana tiempo análisis y el próximo partido del Córdoba será el domingo al mediodía ante el Atlético Baleares en el Arcángel. Lo contaremos. Hasta entonces.